Y deberíamos estar transmitiendo ahora. Sí, ahora deberíamos estar transmitiendo ahora. ¿Serías tan amable de ir con tu teléfono al link y decirme si se escucha bien? Oh, espera, no te estás escuchando tú. Parece. No sé. Habla. Tení muteado el. ¿Me escucháis eso? Sí, te escucho. Ah, no, parece que te escuchas. No, no, pues. No. Ah, no. Ya no tengo muteado de Zoom. Oh, no. A ver. ¿Cómo arreglo esto? Lo que pasa es que en el OBS instalé un pequeño volumen muy bajo. No, no, lo tengo a todo chancho. Ya había. O sea, sí, pero se escucha como que. Como que. Hablaras desde mi micrófono. No sé, no tiene sentido. Sí, eso mismo. No, no. Sí, lo. A ver, sí, pongamos la música, veamos qué tal. ¿Se escucha? Oh, qué extraño. Sí, no, a ver, Pucha, compárteme la OBS. No me acuerdo, no estamos grabando. sí, vamos a contar. La última vez que pasó esto, tuvimos que cerrar OBS y volver a abrirlo. Ah, ya te comparto OBS. ¿Dónde? Encima de eso, cualquiera. Tiene que abrirse un botón. Ah, botón derecho. Ya. Propiedades. Ya. Dispositivo por defecto, cambia la versión. A tu audífono. Excelentísimo, aceptar. Ah, mira, ahora sí. Excelente, ahora sí. Ya. Espera, ahora que dejar de transmitir. ¿Voy a dejar de transmitir? No, ¿Ahora? no, 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 no. no, no deja de transmitir la imagen de OBS. No, deja de compartir pantalla. Eso, es decir, dejar de compartir Oh, me confundo, por espera. Zoom. Dejar de compartirte por Zoom. Sí, deja de compartirme por eso. Ya. Y ahora desaparecimos. No nos vemos, no se ven nuestras caras si no me equivoco. Pero si nos De escuchamos. momento no, Pero si nos pero sí nos escuchamos. van a escuchar por ahora. Va a volver la imagen en algún momento porque la volvió, por eso decirlo, la vista, se supone. Sí. Una captura de pantalla. Agregar, agregar, agregar. Captura de pantalla. Ya, lo importante es que se arregle. Sí, y ahí estamos, ahí estamos. Háblame de nuevo. ¿Aló? Aló, sí, ya, nos escuchamos. Está todo Ah, listo. pero no se ve lo. Ahí sí, se ve. Sí, está todo finalmente calculado. Y eso, oh, qué bacán. Todo se siente genial. Creo que estamos listos para empezar a grabar. Maravilloso. Sí. Público, gracias a los que nos están escuchando desde ya. Este es el backstage de Comentarios sin Contexto. ¿Me voy a poner la musiquita? Sí, pero cuando empieza el capítulo, cuando empieza a grabar Ah, por. ya, muy bien. Ya, este es el backstage de Comentarios sin Contexto. Estamos a punto de empezar a grabar el capítulo dedicado al último relato de George Langeland, La última Al travesía. fin. Al fin. Vaya, hermano, ha sido todo un viaje. Men, han pasado 6 meses de que empezamos, yo creo. Sí, empezamos en Empezamos como en diciembre. diciembre, ¿no? Empezamos en diciembre, sí. Oh, ya. Pero bueno, eso es el fin de una era, es el fin de un ciclo. Estamos Exactamente. felices y contentos de terminar esto por fin. Porque algún día tenía que ocurrir. Algún día tenía que ocurrir.
Vamos a iniciar el capítulo porque, realmente, ¿qué vamos a seguir haciendo? Me decía, este capítulo va a ser cortito, porque el relato es cortito. Y lo que es sangre en el ojo al Ángela lo hemos ido acumulando desde diciembre. Así que... Totalmente. Eso. Espera. Siempre que grabamos esto que me va a dar hipo. No. Deben ser los nervios. Ya. A la one. A la two. A la one, two, three. Recording in progress. ¿No se escucha la música? Ah, que se le instalaba. Sí, espérense un momento, gente. Espérense un momento. Es porque había dejado de... Ah, ya tenés que editar toda esta parte. Hermano, yo lo edito. A mí me gusta ir al natural. No, así no. Así no va. Excelente. Espera, sí. Voy a transmitir. Voy a transmitir la música. Voy a apretar el botoncito para transmitir audio. Yo estaba haciendo los movimientos. Claro. Sabes que voy a eliminar todo esto y voy a empezar desde la música, si tienes razón. Ahora sí, toma dos. vamos de nuevo. A la one, a la two, a la one, two, three. Hola a todo el mundo, esto es Comentarios sin Contexto, el programa que lleva sus locuras hasta el final. Pues bien, 6 meses, hermano. 6 meses. Ay, ay. 6 meses que venimos hablando de George Langeland, de su libro Robots Pensantes. Ya, todo, la ido, vida. Hemos ido relato por relato y solo 2 veces no me acompañaste. Son capítulos que hice en solitario, pero estuviste fiel y presente todas las demás. Este es el capítulo dedicado al último relato del libro de George Langeland, Robots Pensantes. Este relato se llama específicamente La Última Travesía y es el fin de una etapa, de un momento, algo que hemos venido construyendo desde diciembre y que nos ha acompañado durante todo el año 2021 prácticamente. Esa es la gracia de los capítulos, o sea, de los relatos cortos, que nos dan mucho material y no necesitan tanto esfuerzo, pero a cambio nos tenemos que comer una estructura que ya no sabemos al revés y al derecho. Como no puede ser de otro modo, quien ha sido mi compañero en la mayoría de los episodios dedicados a George Langeland y a su libro Robots Pensantes, está conmigo Javier, Mr. Señor Don Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, acá estamos una vez más. Para hablar por última vez de Langeland, espero en toda mi vida. Oye, no sé, así. Nunca hablamos de. No, nunca para tanto. Nunca hablamos del relato de la mosca, que es el relato más conocido que tiene Langeland. Pero en realidad podríamos, pero no sé. O sea, hay que dejarlo descansar. Creo que dejaría descansar por un año a Langeland. Después, no sé. Entiendo. Pensar. Ok, bueno, tú sabes, este capítulo, o sea, este libro fue elegido por los meseras. Así que si acaso a los meseras se les ocurre hacernos sufrir de nuevo. Por favor, no lo hagas. Pero tú eres uno de ellos, así que ahí puedes meter presión para que no sea así. Me lo estoy autopidiendo. Pues bien, realmente no hay mucho más que decir en la introducción, porque de Langeland hemos dicho ya muchas cosas. Autor francés, de la posguerra, los hombres se convierten en monstruos. Aquí hay una pequeña variante, pero ya lo conversaremos. Pero antes de iniciar, apreciaciones generales. Javier, ¿qué te pareció? Mira, es un buen libro de entretenimiento. No me llevó más allá de un análisis crítico sobre mi propia persona, ni nada muy, ¿cómo se diría? Como auto, no sé cómo puedo decirlo, pero que me permita, no sé, evaluarme a mí mismo a través de este libro. No, este es un libro para mí, me entretuvo, más que nada. Durante 15 minutos de tiempo a veces muerto, dije ya, leámosle, Langeland. Y me entretuvo 15 minutos, a veces sí, a veces no tanto, pero
es un libro para entretenerse. Te genera cierta intriga este concepto de que no empiezas con un contexto, que vas agarrando la historia a medida que lees. Pero como es tan repetitivo esta estructura que ya hemos leído muchísimo, después se empieza a poner fome eso. Pero es un buen libro para entretenerse un rato. Como son relatos muy cortos, te lo comes rápido el libro. Sí. Incluso podrías leértelo en un día. Claro. Bueno, dicho sea de paso, Langland no es uno de los grandes nombres de la ciencia ficción. Ha sido alguien que ha sido rescatado por la crítica. Pero bueno, yo tuve una profesora en la universidad que me decía que cuando un escritor de repente necesita ser reivindicado, rescatado del olvido, es porque realmente no es tan bueno. Sí, estoy un poquito de acuerdo con él. Sobre todo en el caso de los escritores hombres, que en el caso de las escritoras mujeres o de ciencias sexuales o de grupos marginalizados, tiene cierto sentido que se hayan sido... no hayan tenido reconocimiento que merecen en su momento por su propia subjetividad. Claro. Ya después si son rescatados es por reconocer valor real, pero sobre todo estos escritores que forman parte de la élite y que no forman parte de grupos oprimidos ni marginalizados y que tienen que ser rescatados del olvido porque, bueno, tienen cosas que ofrecer. No negaremos que Langeland... Pero tal vez tenían ese lugar en el olvido por algo. Sí, o sea, Langeland escribió un libro, escribió un par de libros al menos, que es más de lo que yo he hecho. Pero... es verdad. Pero ahí está. Y nos costó un poco hablar de él. De hecho, en internet, en el mundo del podcasting, en YouTube, he encontrado muy poca gente que hable de este libro. Muy poca gente que conozca a Langeland más allá de La Mosca. Así que... bueno, ese es el clásico caso de este autor que tiene un relato ultra reconocido y que después no lo es tanto, que pasa también con mucho con las bandas, con los cantantes, pero bueno, aquí estamos. Eso, como los artistas de una canción, de un hit. Sí. Y eso, el día de hoy hablaremos de La Última Travesía, el último relato de este libro. Si me ven por YouTube pueden verlo, de este libro de Robots Pensantes de George Langeland, un libro que me regaló de hecho la familia Olate de Rancagua, que tenía una colección de ciencia ficción ahí que no sabían dónde poner, así que me la dieron a mí. Muchas gracias por haberme regalado ese libro, que es un libro que tenía ahí en mi estantería. Así que muchas gracias. Y eso, vamos a hablar de este de último relato. No sé cómo más seguir introduciendo. Él es Javier, yo soy Rodrigo. Esto es Comentarios sin Contexto, el episodio dedicado a La Última Travesía, el último relato del libro Robots Pensantes. Empezamos pues. Bien. Salgamos de esto de una vez. Es nuestra última travesía. Nuestra última travesía. ¿De qué va La Última Travesía de George Langeland? Bueno, en resumen, es un piloto. Ex piloto de guerra, ahora piloto comercial, que ya cumplió con su rango de tiempo, sí. Exactamente, de tiempo de vuelo, y está en su último vuelo. Es de Nueva York a Inglaterra, y tiene el famoso apodo de Lucky, como Lucky. Suertudo, Lucky, sí. Lucky, porque nunca le ha pasado nada, ningún incidente. Eso lo explican dentro del relato. Y pasa algo. Como lo que no esperabas, que, oh, no puedo creerlo, le pasa algo. Sí, le pasa algo al avión. Este Lucky, no me acuerdo del nombre del hermano, Bill, creo que se llamaba. Su hermano murió. Ambos eran los hermanos Lucky, porque eran muy suertudos, pero su hermano murió a causa de que, por así decirlo, terminó su suerte. ¿Ya? Y ocurre un incidente en el que el avión casi choca con otro avión, gracias a que un ave, que muy grande, muy veloz, le recordó a su hermano, y una maniobra que normalmente usaba con su hermano en tipos de guerra, Lucky la siguió, siguiendo a este ave, y este le permitió salvarle la vida. Y literalmente la historia termina ahí. 3 horas más tarde, literalmente, como que yo esperaba que ocurriera algo más, ¿no? Dice 3 horas más tarde, está en su casa hablando con su esposa, no pasó nada más después de eso. El avión estaba roto atrás y no pasó nada.
Muy bien, qué suertudo. Y habla sobre esta ave que le salvó la vida, por así decirlo. Y esta ave está en la ventana de su casa. Y los hijos como que lo habían adoptado. Porque, bueno, Lucky tenía esposa e hijos. Y esta ave estaba ahí y ella y su hijo la llamaron Bill. Y ahí quedó el relato. Y eso fue todo. No sé si le faltó algún detalle, ¿no? No, de hecho, es verdad, tan conciso que dijiste todo lo que se podía decir. Es que no. Pequeño, por cierto, este capítulo va a tener spoilers sobre el relato del Angelan. Ya, vamos a terminar hace rato. La verdad, ya, habiendo escuchado el resumen del Javier, ya lo saben todo. No hay mucho sí, más o sea, que... si les decimos un gallo que tiene mucha suerte con un avión, seguramente esperan un relato. Oh, le pasó algo. Y al final no pasó nada. Y no pasó nada. Seguía con suerte. Gracias, Langren. Yo literalmente esperaba que ocurriera un desastre. No. No ocurrió un desastre. O que, no sé, que quedara mutilado, pero igual se salvó. No, men. Nada. No sé qué aporte tenía de que transportara políticos. Ah, mira, por ahí están las lecturas que encontré que puedo hacerle a este libro. Yo no le había aporte, solo que como, gente que listo, gente que quería desayuno. Nada bien, más. Como ustedes saben, amados auditores, yo siempre estoy con con apuntes para conversar. Mi intención al momento de hacer capítulos para comentarlos sin contexto es siempre ir más allá de lo evidente. Oh, Dios, soné como el monitor geek. El monitor geek dice eso. Monitor geek. Ya, el rollo está que creo que detrás de cada obra artística hay una lectura que se le puede hacer, establecer un diálogo con esa obra y sacar ahí reflexiones interesantes. Voy aquí a abrir mis apuntes. ¿Que tienen cuántas líneas? Sí, hice tres apuntes. Sí, tampoco es la obra magna de la literatura. Tampoco pude sacarle mucho jugo, pero aquí voy a intentar hacer lo que pueda. Creo que tenía más apuntes para el podcast de 2010. Sí, bueno, sí, para el película igual es fuera. ¿Para qué andamos con cosas? Aquí andamos con cosas, buen efecto. Me parece muy interesante. No creo que sea casualidad que el avión vaya lleno de políticos. ¿A qué los socios? Lucky en determinado momento dice: todos los congresistas son iguales. A la larga, creo que Langelan está hablando de su propio desencanto con la política y con la burocracia de la paz. En tanto, la política se convirtió en un pequeño campo de guerra durante la Guerra Fría. Así, toda la paz que se persiguió durante la Segunda Guerra Mundial y que, claro, que se veía al menos parcialmente consumada con la culminación de la guerra y la fundación de las Naciones Unidas, Langelan habla un poco de su desencanto, de su decepción. ¿Y cuál es la palabra que busco? Cuando algo hizo escepticismo con respecto a la paz. En tanto, la paz está en manos de políticos que realmente no hacen otra cosa más que no hacer nada, quejarse y figurar. Entonces, George Langland construye este relato poniendo un avión, en un avión a un montón de personas que son obstáculos para la paz, en manos de una persona que nunca ha tenido incidente y que por lo tanto intuye que realmente no sabría cómo reaccionar o no tendría mayores capacidades para sobrevivir a un determinado accidente, o que era lo que yo esperaba, siendo la tónica de este libro una antología de cómo los hombres se transforman en monstruos. Yo llegué a creer que el propio Lucky en determinado momento se daría cuenta de que estaba realizando un trabajo insulso y chocaría el avión. Yo llegué a pensar eso. Creo que, al menos desde mi punto de vista, Langelan construye esta pequeña tensión entre las parias de la sociedad, que son los congresistas, y un piloto que nunca ha tenido verdadera catarsis en toda su vida. Uh-huh.
construye una situación idónea para que él eventualmente se convierta en el monstruo, en un monstruo como se han convertido los protagonistas de sus relatos anteriores. Exactamente. Ya sea involuntariamente o con su qué, ya sea por envidia o por avaricia, qué sé yo, qué sé yo. Pero no lo hace y toda esa. Y yo creo que esto es lo brillante de este relato. Ya, yo creo que este relato tiene algo muy positivo a nivel de escritura, que es esa falta de catarsis. Uno, Langeland te como que termina en, sí, en el termina aire. En nada, termina sin liberación del sentimiento. Porque Langeland construyó una antología a partir de un punto clave, que son personas haciendo el mal, ya sea voluntario o involuntariamente. Y aquí vemos a un hombre que tuvo esa oportunidad. O tal vez, su acto monstruoso fue salvar a esos congresistas. También puedo ponerlo sobre la mesa. Tampoco creo que sea coincidencia que él haya sido un militar retirado. Un militar falso, en el sentido de que jamás encontró con una batalla real. Una guerra total. Sí. Siendo que todas sus misiones, por más que... Bueno, en cierto sentido, Langland también... O sea, Langland también es un monstruo. Porque él reviste su vida de normalidad, siendo que su mérito es que todos sus planes salieron bien. Todos los planes, las misiones de los 3 años que... ¿3 años eran que estuvo en la guerra? Sí, eso sí. Creo que lo nombra. Claro. Los 3 años que estuvo participando en lo que creo que es la Segunda Guerra Mundial, en ningún momento tuvo complicaciones y se da a entender que él asesinó gente, digamos, bombardeó, tuvo objetivos... tuvo misiones exitosas, pero él realmente nunca entró en directo conflicto. Es la diferencia entre tirar una bomba y jalar el gatillo, o entre jalar el gatillo y acuchillar a alguien, o acuchillar a alguien y golpear a alguien. Finalmente hay tantos niveles de abstracción entre el acto que propicia la muerte de otra persona y la propia consecuencia de ese acto, que las personas cada vez se sienten menos culpables. Es todo el rollo que pasa con los pilotos, lo que hemos visto en estos documentales del National Geographic, History Channel, Discovery Channel, acerca de pilotos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, que ellos tienen enfrentamientos en aviones, enfrentamientos aéreos, y al no ver a su enemigo, al no ver la cara del enemigo, realmente sienten que estás peleando contra un ente intangible, etéreo, y que no tiene vida propia, como si estuvieran peleando con robots. Claro. Exactamente. Así que, desde cierto punto de vista, se cumple la lógica de Langeland. Los hombres se transforman en monstruos, pero en el caso de Loki, él ya era un monstruo moral, en tanto no se reconoce como tal. Ni siquiera tiene remordimiento, más allá de lo que fue la pérdida eventual de su hermano. Tampoco fue su culpa. Así que el hecho de que esté en este monstruo no reconocido o monstruo en potencia la vida de los congresistas y que él haya decidido salvar esas vidas es interesante y que tal vez no resiste mucho análisis, pero al menos te plantea un punto de reflexión interesante, un punto de reflexión importante sobre el que puedes construir algo. Lo que sea. Mira, dime. Yo pienso que, claro, el tema de los congresistas, yo no le veía valor al tema de los congresistas, como que el ángel en tanto que le daba como al tema de las problemáticas posguerra, y recordaba tanto, en un momento recordaba tanto la muerte de Bill, y se centró en mucho detalle, cómo murió, como hasta el punto de vista de Bill y todo eso. Como que yo no le veía tanto trasfondo a los políticos, ¿ya? No sé si por su cabeza de Lucky, que se llama déjame buscarte el nombre porque ya como que... ¿Hablas de la azafata? Él tiene un nombre. Sí. No, él estaba hablando. Donald. ¿O hablas del copiloto? No, Donald. No, estoy hablando de Donald. Que al final, Donald no estaba pensando en los políticos. Él estaba pensando, bueno, primero que todo, estaba pensando en su esposa y su familia, porque quería sobrevivir por su familia. Y segundo, por su gente, que estaba ahí, porque en realidad era su gente, los quería mucho.
Pero no creo que haya quedado con un trauma tan real, porque después de eso celebra su último vuelo, literalmente después de ese tremendo incidente que puede haber arriesgado la vida de toda la gente de Saber, celebra porque, oh, genial, ya lo superamos. Y la componente extraña esta de que su copiloto le salvó de la locura, porque él iba a tirarse con el pájaro. Estaba sorprendido claramente porque el pájaro tenía un comportamiento muy extraño y que iba muy rápido, comparado con dice el relato, comparado con las velocidades de un avión, lo cual no es normal para él ni para el copiloto. Pero estaba tan todavía arraigado con las consecuencias posguerra que cuando vio que el pájaro tuvo el comportamiento o la maniobra que hacía su hermano cuando hacía la evasión contra su enemigo, que iba a hacer lo mismo, y como que el copiloto lo para, así como, ¡ey! Y claro, hay una consecuencia también de la posguerra, así como está traumado, o sea, no podía estar más al mando porque le estaban volviendo los recuerdos, no podía seguir al mando de la. Entonces yo no le veía tanto el tema a los políticos, solo yo creo que a mí, según mi punto de vista, lo puso como para desacreditar a los políticos, así como mira cómo son, o mira cómo no las preguntas, por ejemplo, hay un todo un párrafo de todas las preguntas que responde a la azafata como con respecto al suceso de recién, que primero les miente, así como no, no pasó nada, una bolsa de viento, así como no me acuerdo el nombre técnico que le puse, pero como que hubo un desbalance solamente, y un montón de preguntas como muy extrañas. Gente quejándose, y la última pregunta, sí, vamos a entregar el desayuno, así como que no les importó nada, que acaban de casi perder la vida, pero querían el desayuno porque el desayuno era lo más importante. Yo me quedo con el tema del desayuno, que ella se quejaba mucho con el desayuno, el desayuno, el desayuno. No sé por qué tanto A la desayuno. larga, yo creo que a través de eso, Parkson está expresando su desprecio hacia la banalidad y la cotidianidad del mundo que se ha construido después de la guerra. Langeland, desde su percepción profundamente pesimista con respecto a la hacia dónde va la sociedad moralmente hablando después de la guerra, se plantea que los líderes mundiales, los representantes, los políticos, están más preocupados de la forma que del fondo y de la ornamenta del proceso de la paz más que de la paz misma. Así que a tal punto de estar más interesados en el desayuno que en sus propias vidas. Y al mismo tiempo, hay un simbolismo fuerte ahí, porque los congresistas son los pasajeros del avión, pero quienes dependen. De quienes aparentemente depende la paz, pero quienes controlan el avión. ¿Cómo se llama el copiloto? Dejo Lo tenía. Sí. Bueno, el copiloto, la azafata, Lady Anne, y Lady Parkson, Anne. ¿sí? Lucky. Walker, Sí, Walker, Walker. Bueno, sí, Walker, Walker. Anne y Lucky son las tres personas comunes y corrientes, tres ciudadanos comunes, son los que están finalmente encargados de salvaguardar la vida de estas personas. A la larga, Langeland nos está diciendo ya, sí, quienes se llevan las cámaras, quienes se llevan la atención son los congresistas, pero son las personas comunes y corrientes las que realmente llevan las riendas de la situación y quienes pueden, bueno, detenernos de la caída, detenernos del avión metafórico que se está cayendo. Y de hecho, Lady Anne, le llamaban la duquesa Anne, porque tenía una personalidad altiva y estoica, sin dejar de ser cordial. Claro. Como una aristócrata, sin realmente tener, o sin que realmente se nos deje entrever, o se nos muestre, que ella tiene alguna posición económica o social distinta a la, o di distinta o superior a la de los congresistas o del piloto o el copiloto. Lo que nos da a entender que Lady Anne es esencialmente una líder, una lideresa, una autoridad práctica por sobre los congresistas que realmente tienen una autoridad que solo está en el papel. Por supuesto, yo creo que esta es una misión un tanto inocente por parte de Langeland. Yo creo que está ignorando todo el rollo de relaciones de poder, porque es muy fácil tirar Claro. el discurso de los políticos son idiotas, salvémonos nosotros.
Pero tal vez me estoy equivocando en mi lectura. Pero yo creo que por ahí va. Por ahí va la idea de que sean tres personas comunes y corrientes las que están a cargo del avión y puros congresistas los pasajeros. Esa es mi interpretación. Incluso el apoyo que hace Walker cuando coge el avión, que literalmente Donald iba a tirar, estrellar a causa de el trauma que tenía por su hermano muerto, aclara más que Langren quería mostrar como que la sociedad tenía que acompañar a tal vez a estas personas traumadas por la guerra, porque si no por Walker, que era un común y que era igual, incluso el mismo Donald admitía que él podía, él normalmente aterrizaba y despegaba el avión, pero confiaba también que su segundo, que es Walker, podía hacerlo, pero como que era su deber. Pero ese nivel de confianza, no sé si siempre se da, pero esta importancia de Walker, de que le salvó la vida en realidad a todos en el avión, porque Donald iba a matarlo a todos, porque se iba a lanzar, iba a hacer una maniobra que no tenía ningún sentido y le salvó a causa de este trauma postraumático. O sea, trauma postraumático, Estrés este postraumático. consecuencia, estrés postraumático de enfrentarse de nuevo a los recuerdos de su hermano muerto. Entonces, claro. Sí, La igual. importancia de que el apoyo, el que no Sí. esté solo. Ya habíamos. Langla ya había planteado un poco Sí, ya lo había el mostrado asunto. No antes. recuerdo en qué relato. Espera, espera. Sí, que tengo el nombre acá. Sí, me acompañan en esto. Caída en el olvido. En el relato Caída en el Exactamente, olvido, caía en el ya se olvido, había sí. planteado un poco el asunto de la. ¿En qué lo vuelve De los re? traumas de la posguerra. Aquí Exactamente. lo retoma, pero sin catarsis. Exactamente, sin Porque catarsis, en como que Caída en queda el nada. Olvido, en Caída en el Olvido, el protagonista mata a su esposa. Exactamente. Pero aquí no ocurre realmente. No Aquí ocurre la no consumación pasa del trauma. nada. Sí. Se queda en nada. Así que como, oh, gracias hermano. Y listo. Sí, Gracias hermano por una figurar en un aparición ave. del hermano en forma de pájaro que me recuerda un poco a Como un cómo. albatros. A esta gente que creía que Se el compró un expresidente Hugo albatros. Chávez había aparecido en forma de pájaro a influenciar que se eligiera Oh, al Papa ¿verdad? Francisco como nuevo sumo Oh. pontífice. Exactamente. Ya. Y es un albatros gigante. Este tipo de ave es súper chica. No tenía ningún sentido que fuera un albatros gigante. Es parecido, para los que no conocen un albatros, es como no sé, ¿cómo será? ¿Cómo escribirlo? Es como una paloma con un pito más grande nomás. ¿Sí? No es mucho más distinto. Es blanco por eso. Pero este era un albatros gigantesco, decía. Como que no podían creerlo, que parecía un avión. Literalmente. Incluso creyó que era un avión, por eso le tuvo que limpiar los vidrios y todo, así como que, y por eso le dijo, Walker, pero mira, y Walker, así como, oh, impresionado. Bueno, Fue muy extraño y al final eso. ese final de Lucky adoptando al ave. Sí, o sea, Sí, sí. what? Yo creo que por ahí habla de ese final algo optimista por parte de Langland y que muestra un poco la esperanza que tiene el hombre de la posguerra de encontrar la paz y la. ¿Cuál es la palabra que busco? La reconciliación del hombre con su entorno. Porque en la Segunda Guerra Mundial el hombre se pelea con su entorno. La naturaleza se somete al ser humano y los recursos naturales son ocupados para acabar con vidas humanas. Y aquí ocurre al revés. O sea, sí, existe ese potencial. Existe el potencial de que a través de Lucky dejándose guiar por el ave, choquen, pero eventualmente eso se evita y Lucky se reconcilia con su entorno, concilia la vida en paz con el cohabitat con el ave, dando a entender que Exacto. es posible que el ser humano cohabite con la naturaleza sin que la mala utilización de la naturaleza les lleve a la destrucción y viceversa. Totalmente. Y creo que eso es todo lo que yo podía decir sobre este relato. Porque Sí, creo que no, yo tampoco tengo mucho más que decir. ¿En serio estás en nada? Es que, ¿qué más quieres que le saque? La verdad es que, bueno, la muerte, tal vez la afección de perder a algún ser querido, tal vez guerra, no sé, como que tocó ese tema, pero no profundizó en él, esa referencia del guiño. Como que el ave hizo lo mismo.
evento postraumático de nuevo. No, y claro, en un estado de relajación. También hay algo interesante, que sean los hijos de Lucky quienes adopten al ave, dado a entender que son las nuevas generaciones las que tienen el potencial de, eso quería hablar. De vivir en armonía con la naturaleza sin los traumas de la guerra. Exactamente, exactamente. Incluso hablaba, ahora me acuerdo, Bill y hablaba con Walker sobre la sobre que ellos, él terminaba, pero de que las futuras generaciones se imaginaban en unos años con viajes ¿cómo era? Bilaterales a Marte y a Venus, como que tenía una proyección muy él, muy de que en unos años más, la gente iba a empezar a ir a los niños, porque así se refirió a los jóvenes, e ir a Marte y a Venus, como que muy con el proyecto de la era espacial como muy encima, siendo que en la época recién estábamos llegando a que el Sputnik, en la época tal vez posguerra, recién se estaba hablando del Sputnik recién lanzado, si estaba hablando de los 60, no sé, porque estaba hablando 20 años después de la guerra, o sea, 60, 70, recién llegó el hombre a la luna, supuestamente, y nada más, pero claro, se estaba imaginando, todavía estaba con, yo creo que claro, un poquito agarró eso, pero como que lo motivó un poquito forzado. Pero lo de los hijos está muy bien planteado, como una generación no trastocada por el... Incluso le pregunta a la esposa Peggy, a su esposo, así como que estaba bien que lo nombraran Bill, porque tal vez había algún problema con eso. Y no, él lo aceptó, aceptando este... Creo que ya está en una etapa de aceptación de que su hermano ya había muerto hace mucho tiempo y que estaba bien recordarlo, pero... No sé, una generación no traumada llamando a gente muerta. A sus mascotas. No sé qué análisis más darle. Rememorando lo pasado. No sé qué más sacarle. Pues estamos en cero, yo también. Excelentísimo. Analicemos el libro. O sea, creo que ¿qué conclusiones puedes sacar del libro? A ver, en general, Robots Pensantes. Me parece una buena radiografía de las inquietudes de los círculos intelectuales en la Francia de mediados del siglo XX. Pero creo que tiene problemas al hallar su ritmo. En tanto, uno se lee los dos primeros relatos y ya sabe de qué va a ir el resto. O sea, entiendo que la idea de Langren es decir, hey, cuidado, el ser humano está moralmente trastocado, estamos cometiendo errores. Y bueno, creo que trata de mostrar distintos ámbitos y distintos aspectos en que el ser humano está fallando. A nivel de tecnología, involuntariamente, como en Tiempo Muerto, ya sea utilizando la tecnología directamente para el mal, como en el primer relato en Robots Pensantes. La utilización de la naturaleza con fines bélicos, como en el Tigre Recalcitrante. Con OBS, pero volvimos. Sí, volvimos. Eso fue rápido. Sí, me suenan tus notificaciones. Ok, quítame. No, pero volvimos. No, pero estás de vuelta. Sí, sí, no estuvimos nada de tiempo fuera del aire. Muy bien. Lo que iba a decir es que era, creo que, al menos desde mi punto de vista como persona del siglo XXI, ya después del mal llamado fin de la historia, tal vez estoy diciendo esto desde mi lugar de privilegio, pero al menos desde mi punto de vista, ya era posible extrapolar las conclusiones de Langeland al resto sin necesidad de ser tan repetitivo. Fuera de eso, bueno, está ahí el libro, existe, hay peores. Me parece buena radiografía, es buen ejercicio leerlo, pero no sé, creo que tengo ganas de leer otras cosas ya. ¿Qué piensas tú? Se vienen cosas nuevas, yo siento. La verdad es que el libro es bastante bueno en general, muy entretenido de leer, muy rápido de leer. No es un texto denso en general. Sí, la parte repetitiva de los relatos, eso es complicado a veces cuando son relatos muy cortos y en conjunto, porque a veces se nota demasiado que el autor, el que lo escribe, repite mucho la misma estructura. Pero rápido de consumir. A mí, yo soy muy de consumir de ese tipo de libro a veces. Aunque yo esperaría un poquito más de
de un autor que hable de la posguerra, tal vez un poquito más oscuro. Esperaba relato un poquito más oscuro. Ya había empezado con un relato bastante oscuro con el tema de robot pensante. Y esperaba un poquito más de eso. Y no se dio, lamentablemente, todos los relatos. Pero es de rápido consumo y eso me gusta. Y da espacio para conversar sobre perspectivas posguerra, traumas que pueden llevar, la monstruosidad de todos los hombres, al final, en general. Oh, y cosa curiosa, se puede desarrollar. Todos los hombres, ninguna mujer, en todo el libro. Interesante, muy interesante. Ninguna mujer dentro de los protagonistas. Ninguna mujer que se haya convertido en un monstruo a nivel moral, físico, científico. Bien. De hecho, muchas veces... Podría, tal vez en el olvido. Sí, tal vez caiga en el olvido, pero ella... Pero ya era. No es como que... No parece haber... A ver, parece ser una fe fatal, pero no una consecuencia del mundo en que vive, sino como esencialmente. Claro. Y en el resto de los casos... Muy poco crecimiento de parte de los personajes. Claro, y en el resto de los casos las mujeres son víctimas o cercanas a las víctimas de la atrocidad de los protagonistas o de los antagonistas, así que muy aparte del género femenino igual, y sus personajes de poco crecimiento. Igual problemático porque las mujeres pueden tener lugar en la ficción, deben tener lugar pero en la ficción, por supuesto. No solo como entes buenos, también deben poder aparecer como entes imperfectos, como personas imperfectas y, ¿por qué no?, antagonistas, malvadas, ¿por qué no? Realmente la variedad va ahí. Un error que comete muchas veces la escritura masculina con respecto a mujeres es hacerlas vacías, en el sentido de hacerlas únicamente sexualizables, o hacerlas perfectas. ¿Bien? O hacerlas como perfectamente capaces e inhabilidades de fallar. También es un error en la escritura de mujeres. Generalmente cuando hombres escriben mujeres. Así que tal vez quiero creer que por ahí Langeland decidió no meterse en un... Estaba hablando de una época. Sí. Igual que quiero creer que él quizás no quiso escribir protagonistas mujeres porque no habría sabido darle justicia. Ya, pero tal vez le estoy dando más crédito del que merece. Tal vez ni siquiera lo había pensado, ¿no? Claro. Llegó y lo hizo, ¿no? Y eso. La verdad es que sí. Eso, no tengo mucho más que decir del libro, ya hemos hablado tanto de él, que la verdad es que buen libro y serio. Queda en mi olvido seguramente, o va a quedar el recuerdo de todos estos podcasts que hicimos, porque fue muy entretenido, más que leerlo, hablar sobre. Sí, por ahí estuvo el aporte. ¿Te parece si pasamos a la despedida? Me parece. Bien, llegamos a la parte ya de los agradecimientos, los de rigor primero. Quiero agradecer a Anchor por ser mi fiel patrocinador de Comentero Sin Contexto. Gracias por el dinero que pones en mi cuenta de banco de Estados Unidos, que abrí por ti. Gracias a... No lo digo mal, no está mal tener unos $5 por allá en Estados Unidos en caso de cualquier cosa. Gracias a Andrés Godoy por componer la música que están escuchando ahora. Es una composición original creada para mí. Visite su canal de YouTube, G.Music. Suscríbanse a su canal, hace contenido muy bueno. Gracias a mis mecenas por haberme hecho hablar de Robots Pensantes, el libro que hemos terminado el día de hoy y que relegaré a mi estantería poco después. Gracias a Javier por haber venido una vez más. Javier, que también es parte de los mecenas. Así que doy el agradecimiento para él. Gracias a mis auditores que me escuchan en toda Latinoamérica y en algunos lugares muy extraños de Europa. Irlandeses, ¿qué están haciendo ahí? No sé. Gracias de nuevo por ser tan fieles. Esos seis irlandeses que me escuchan, Dios sabrá por qué. Maravilloso. ¿Y eso? Javier, ¿qué tal todo? Ahí estamos. Una vez más. Ay, ay. Sí, se vienen cosas buenas, parece. Sí, aún tenemos que hablar de Sherlock Holmes.
Escándalo en Bohemia es el relato, el próximo relato que nos toca hablar con Ser de Luz y contigo. Exactamente. Fui invitado, o sea, fui me invitado. Permitieron entrar honoríficamente. Así que estoy muy honrado de poder entrar al ámbito de Ser de Luz. Sí, con respecto a tu propia sección, no has planteado nada. Todavía no tienes nada. No, todavía hay tiempo. Hay tiempo. Creo que tienes suficiente material para un tiempo. Así que vamos a pensarlo con detención. Sí, por ahí. Bueno, FemSangle creo que ya se consolidó como un comodín en Comentarios sin Contexto. Él, de hecho, estuvo en el capítulo anterior dedicado al monje en llamas, a esta fotografía que ganó un Pulitzer. Así que por ahí lo verán. Yo ahora me tengo que poner las pilas y ver este anime que me está haciendo ver Rafiki. Llevo solo dos capítulos, debo ponerme las pilas, debo ponerle bueno. Para después continuar hablando de los caballeros del Zodiaco. Seiya para los entendidos. Y eso. Este es el fin de un ciclo. Y al igual que el propio libro, es bien anticlimático porque no sé cómo sentirme. Sin embargo, es un final y hay que reconocerlo como tal. No está en mis planes volver a hablar del Angeland. Lo dejo bien en claro. Sé que tiene otro relato llamado La Mosca, pero ese relato ha sido ya muy, muy conversado en internet. Y... Sí, vayan a escuchar de ellos. Sí, y no digo que yo no lo haga en el futuro. No, tampoco es mi intención de despreciarlo. La Mosca es una obra fundamental de la ciencia ficción. Totalmente. Pero mi intención siempre es un aporte. Bueno, como les digo, a menos que sea por mecenas, yo no tengo intenciones de volver a hablar de Langer en el futuro próximo. Oh, pero ¿quiénes son los mecenas? Qué buena pregunta. Los mecenas son esas personas que aportan monetariamente a Comentarios sin Contexto y que por lo tanto tienen beneficios exclusivos, como una relación más cercana conmigo, Mac, y poder votar con respecto a los capítulos que se vienen y opinar al respecto y proponer cosas, ¿por qué no? Para ser mecenas solo tienes que contactarme por Facebook o Instagram. Soy el único Comentario sin Contexto que hay. Y agregar una donación de. O sea, agregar. Y pactar una donación de al menos $1 que se hace por PayPal o por transferencia si es que ustedes son de Chile. De ese modo, ustedes entran a una maravillosa comunidad de WhatsApp y próximamente Discord. Estamos trabajando en eso. Y ahí estamos constantemente conversando, discutiendo y reflexionando sobre los temas que se tratan en este programa. Gracias a mis mecenas actuales y a los futuros, porque ustedes hacen de Comentarios sin Contexto una realidad. Javier, ¿qué tienes para decir antes de que nos despidamos? No quiero hablar nunca más de la niña. y encantadísimo de estar por última vez hablando de él. Y espero volver pronto con Sherlock Holmes y que se genere ahí una muy buena conversación con lo que viene. Sí. Oye, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a mis auditores. Sé que estamos grabando en un horario poco común para grabar. Generalmente grabo más tarde. Pero bueno, había que acomodarnos. Javier y yo estamos terminando nuestros semestres y queremos morir. Es verdad. Es la pura realidad. Bueno, él fue Javier. Yo soy Rodrigo. Esto es Comentarios sin Contexto. Y recuerden que aunque los finales sean anticlimáticos, siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero. Recording stopped. Y seguimos en YouTube. Así que gracias a la gente. No llegó nadie, men. Nadie me importa. Ay, ¿qué te pasa? Yo estuve atento. Tuvimos al menos 3 personas escuchando. Ah, estuvimos 3 personas. Sí. Muy bien. Tuvimos 3 personas. Y seguimos en YouTube. Así que ahora voy a cortar. Así que gracias a esas 3 personas. Les quiero un montón. Hasta siempre.